tardes, bienvenidos a un sábado más de Detrás del Volante. Hoy estamos transmitiendo desde la sede oficial de Doral Automotive Group, es decir, desde Doral Lincoln 90, Avenida y la 12, calle del Northwest. Los vamos a acompañar hasta las 3 de la tarde. Recuerden que además de escucharnos por las ondas radiales de la 1260 y la 1040, pueden vernos en la página de Facebook de Doral Lincoln, Lincoln of Cutler Bay y Ford of Kendall. Y pues, feliz de que nos acompañen en un sábado más, y yo feliz de que ya tengo al señor Somoano a mi lado, quien es el protagonista, él es la estrella de este programa. Así que, ya de verlo, yo me puse hasta nerviosa, porque ya necesitaba escucharlo. Así no, que Luis Somoano, bienvenido a tu programa. Gracias, Ana, gracias por tus bellas palabras. Pero mira, la única estrella aquí eres tú. Aquí yo soy el graciosito que te acompaña. Pues mira, bienvenido todos definitivamente a Detrás del Volante. Hoy estamos en Doral Lincoln, como dijo Ana, donde comenzó todo, gracias a Dios, hace ya unos cuantos años, ya casi 14 años. Y nada, el camino ha sido largo, ha sido a veces pedregoso, pero ha sido muy reconfortante. Ha sido un camino que para mí, a nivel profesional, yo creo que definitivamente que es un camino que te hace sentir muy bien. Te hace sentir bien por muchísimas razones. Pero yo creo que la razón principal es hacer un negocio de este tamaño, de este tipo de negocio, hacer un negocio donde se siente el calor familiar, donde todo el mundo que entre sepa que está representado y donde por lo menos tú sabes que si tienes un problema, people care, la gente le importa tus problemas. Y yo creo que eso es lo que hemos tratado de contaminar a todos los empleados. No es fácil, porque hay personas que siempre ven el vaso medio vacío. Hay personas que le cuesta muchísimo trabajo saltar cualquier obstáculo en la vida. Hay personas que se paran al lado tuyo y tú ves una carretera que va hacia abajo y yo en una montaña que va hacia arriba. Y a veces toma mucho más que educación cambiar esa mentalidad, porque es acerca de actitud, es acerca de disciplina, es acerca de entender cuáles son las prioridades en la vida, y no todo el mundo le pasa eso. Claro, mi labor es identificar quiénes son las personas que pueden llevar a cabo ese trabajo y ponerlo en posiciones clave para que cuando usted toque cualquiera de esos puntos, pues se sienta representado. Y eso es lo que hacemos. Y quería decirlo porque realmente ya llevamos unos muchísimos años haciendo el programa y para mí ha sido no solo un placer hacer el programa, pero también compartir con todos los radioescuchas y con todas mis clientes, con los clientes de cualquiera de las tres tiendas que tenemos, compartir todo lo que va pasando en nuestro negocio y todo lo que va pasando en nuestro camino. Y eso es lo que hemos hecho. Y este crecimiento de a partir del 2008, que ahora estamos en el 22 y hemos tenido un crecimiento estable y muy, yo te diría, muy, muy marcado, porque bueno, todo lo que hacemos tiene que ver con Ford y tenemos un dominio, si se quiere, ¿no?, de Lincoln, del condado de ahí, donde tenemos mucho más inventario que todo el mundo. No hay, el otro dealer está más al norte, tenemos mucho más inventario que todo el mundo, tenemos mucho más parte que todo el mundo, tenemos mucho más capacidad que todo el mundo, y eso nos da, a nivel competitivo, nos da un vamos a decir, una visión completamente diferente a los demás. Y lo bueno que tiene el agregarle a la Ford de Kendall es que también, a pesar de que es una marca diferente, pero jugamos en el mismo conjunto. Y eso hace también que nuestro negocio sea mucho más sólido y se solidifique. Los empleados tienen los mismos beneficios, podemos cambiar empleado de un lugar a otro, no hace falta un mecánico aquí, lo traemos, lo llevamos, y eso nos da una funcionalidad un poco diferente a otros concesionarios. Fíjate si es así, Ana, y perdona que te robe el protagonismo estos primeros minutos. Fíjate si es así que muchos de los dealers Ford en Miami no están cogiendo, te dan appointment para 20, de 30 días, porque el servicio está colapsando, el servicio es un problema. Nosotros tenemos muchísimos problemas a nivel de capacidad en servicio, pero no le decimos que no a nadie. Eso crea un problema adicional, porque eso crea mucho más flujo de auto entrando de lo que tú puedes sacar. Y eso pone un estrés en la operación completa tremenda. Y en ese momento y en ese estrés estamos viviendo hoy. Pero yo creo que es mi compromiso a la persona que necesita servicio estar ahí para dárselo, ¿no? Y aunque se me demore 3 días o 4 días más, pero por lo menos le ofrezco una solución. En otros lugares ni siquiera eso, porque no te dan un apoyo para un mes, para 3 semanas, ¿me entiendes? Y es complicado cuando eso pasa. Así que esa es nuestra realidad que estamos viviendo y lo que tratamos de, quizás, de ser más efectivo que otros concesionarios y de hasta cierto punto compartir, vamos a decir, nuestras experiencias a nivel de Lincoln, a nivel de Ford, no solo con nuestros clientes, pero también con nuestros mismos empleados, que los empleados pueden trabajar en cualquiera de las tiendas con un mínimo esfuerzo, porque usamos los mismos
los mismos mecanismos, el mismo producto a la hora de funcionar a nivel de internet. Usamos, la Ford tiene los mismos, básicamente son los mismos requerimientos para un vendedor, para un manager. Así que nada, yo creo que esto nos da, lo dije al principio, esto nos da una capacidad un poco más amplia que a muchos de los competidores, porque solo tienen uno y eso le cuesta muchísimo más. Y creo que el futuro, y esto es algo para terminar esta parte, creo que el futuro, Ana, el futuro de la industria del auto, como el futuro de muchos negocios, que va a cambiar dramáticamente, y creo que vamos a perder muchísimo el servicio, porque los carros del futuro van a tener muchas menos piezas que se rompen, así que el servicio se va a convertir en un lugar mucho menos visitado. También vamos a tener la habilidad de hacer arreglos sobre el aire. Es decir, cualquier software te lo voy a poder entrar a tu computadora y hacértelo desde el taller aquí. Así que no vas a tener que venir. Y por eso creo que el volumen y la escala es súper importante para mantenernos en negocio. Creo que financiamiento, como de la forma que lo tenemos hoy establecido en los negocios, va a cambiar. Creo que cambia servicio. Creo que cambia la habilidad de nosotros también de dictar lo que pasa dentro del negocio. Creo que va a ser algo más global, donde las fábricas están mucho más envueltas de los que están hoy van a estar. Creo que vamos a un solo precio. Creo que se reducen las ganancias. Creo que tiene que aumentar el volumen para sobrevivir. Y creo que la escala mayor te da esa posibilidad de hacer, ¿no? Y creo que por eso yo me he metido en este journey. Claro que sí. Y pues recordar a los oyentes que pueden visitar Doral Lincoln, que está en la 90 Avenida, la 12 Calle del Northwest, o Lincoln of Cutler Bay en el Turnpike y la 186 Calle, y también Ford of Kendall, de la que hablaba el señor Somano en este momento, que está en la US 1 y la 155 Calle. Los tres concesionarios están abiertos de lunes a sábado de 9 de la mañana a 9 de la noche y los domingos de 11 de la mañana a 7 de la noche. Y Luis, antes de irnos de este segmento, aprovechando que estamos aquí en Doral y que estamos pues en la Lincoln, y que veo que este carro que estoy viendo a mi derecha, que Javi se los podría mostrar a los que están viendo por Facebook Live, ese color creo que ya no estaba. Creo que durante cuando no había tanto inventario no lo vi por mucho tiempo. Ese color se puso de moda, no sé si te acuerdas, cuando Matthew McConaughey sacó este Navigator, el primero que sacó el Black Label, se llama es un color que está inspirado en el mar. Pero es espectacular, o sea, cada vez que lo veo me enamoro. Pero no solo por fuera, fíjate por dentro también, que tiene un azul igual, ya, con un piping en blanco, es un carro sensacional. A mí el color, para mí es el favorito mío, de la combinación inclusive, es la favorita mía. Creo que hace, el carro lo hace mucho más fino, pero también lo hace mucho más distinguido, porque es un carro que, tú sabes, tienes que virar la cabeza cuando pasa, ¿sabes? Y ese tipo de color que yo, en este modelo que está en este momento en el showroom de Doral Lincoln, es en un Navigator, pero vienen otros modelos también. Vienen otros modelos. Este, déjame decirte lo que pasa, los Black Labels son únicos, hay colores y materiales que son únicos a ciertos vehículos. En este nosotros tenemos colores parecidos a otros carros, pero este color es solamente para el Black Label Navigator. Wow. No, pero es que lo vale. Yo le digo, si yo fuese a comprar un Navigator, que no dudo que de momento llegue ese momento, ese color me tiene inspirada. Mira, vamos a ir a escuchar un poco más de música, Luis Omoano, pero antes quiero recordar a los oyentes que también pueden visitar las páginas web dorallincoln.com, lincolnofcutlerbay.com y fordofkendall.com. De repente usted pues quiere ir viendo qué hay, ahí usted puede ver un inventario actualizado de todo lo que hay disponible y además lo que ya está en camino, lo que va a llegar en los próximos días. Puede hablar con un financista para empezar su aplicación de crédito, puede hacerlo todo directamente desde las páginas web y solamente venir a recoger el carro o que se lo lleven a su casa, o puede simplemente iniciar la tarea. Escuchemos un poco más de música y regresamos con más de Detrás del Volante. Volvemos. Ya regresamos, estamos viendo Detrás del Volante. Detrás del Volante. Lincoln and Lincoln of Cutler Bay, you will find true luxury that defines your experience inside our stores. Our relationship starts after you buy or lease your vehicle from us. Our commitment is for life. Come by and see our entire Lincoln lineup. Like the Aviator, with its unique cargo loading feature and the third row seating makes this the perfect SUV for your family. We're ready for you at Doral Lincoln and Lincoln of Cutler Bay. We were born and raised in Miami. We are Miami. Miami.
Welcome to Ford of Kendall, the place where you have the choice. We not only treat you like family, but our service and inventory is the best in town. We also make it easy for you to choose your vehicle directly from our showroom. Or you could build it from home and save money too. Come by and see our entire Ford lineup. Like this brand new Ford Explorer with hands-free liftgate and room for the entire family. Come by Ford of Kendall, just south of the falls on US 1. Thank you so much for considering us for your next vehicle purchase from your Lincoln dealership here in Miami. We appreciate you, and I wanted to go over the various options we can accommodate to sell you a car the way you choose. So the first option is to buy from... Continuamos con Detrás del Volante. Detrás del Volante. Seguimos aquí en Detrás del Volante. Rosalía. Sí. Oye, también que cantaba esa muchachita. Ahora no, sabes. Pero sí canta súper bien. No, yo arranqué el programa con una canción para ti, regional mexicano, lo que te gusta, pero tienes que darle gusto a todo el mundo. Te digo algo, Juan. Rosalía, que es un tipo de una fusión de flamenco con música pop y este tipo de cosas, y música un poco urbana, ¿no? Pero Rosalía canta como Los Ángeles. Hay una canción que es muy famosa en España, que es Si me dan a elegir. Entre tú y la, si me dan a elegir, y esa canción la canta ella como nadie, y es una canción sensacional que búscalo en YouTube y óiganla, porque no, la voy, antes de que se acabe el programa te la voy a poner, Luis, sí. Porque ante todo me interesa que tú seas feliz. Ponla porque tú veas, para que los radioescuchas oigan la canción. Pero es que yo creo que, pues sí, debe tener distintos géneros, pero Rosalía es probablemente el fenómeno musical más importante de los últimos años que ha dado España, en mi opinión, mi humilde opinión. Mira, Luis, ahora vamos a hablar de lo nuestro, que es los carros. Y yo sé que tú preparaste un tema que yo creo que vale la pena recordarlo porque es la base de todo esto. Es consejos a la hora de uno comprar un carro. Porque a veces uno va a comprar un carro y va ciego y no se da cuenta todos los errores que puede cometer a lo largo del camino, y a veces se da cuenta después de que ya los cometió. Específicamente la gente que está llegando a la ciudad nueva, que no entiende muy bien el mecanismo de cómo funciona la industria automotriz en Estados Unidos. Así que yo creo que adelante, por favor, una guía. Mira, cojan lápiz y papel lo que aquellas personas, porque no, realmente le voy a dar un poco de información, ¿no? Cuáles son las cosas que uno debe hacer para no cometer grandes errores a la hora de comprar un automóvil. Y yo creo que todo el mundo debe empezar estableciendo un presupuesto. ¿Cuánto es lo que yo puedo pagar? Ya sea por un carro nuevo, un carro usado. ¿Cuánto es lo que yo puedo pagar? Si es un carro nuevo, bueno, fácilmente baja la página web de los fabricantes, no el concesionario, de los fabricantes, y tienes una idea de los pagos, y tienes una idea de los vehículos que están ofreciendo. Y ya con esa idea, pues puedes hacer tu búsqueda a nivel local. Esto después lo vamos a hablar un poco más adelante. Pero lo de establecer el presupuesto es súper importante, porque eso te da una línea de marcación donde si tú eres una persona, disciplinada, porque a veces la emoción te lleva... Sí, eso siempre pasa. Uno va con una idea de que voy a comprar un carro que me cueste $300 al mes, pero viste uno que te enamoró y es $425 y dices, bueno, pero yo consigo esos $100, no pasa nada. Y realmente yo creo que eso es clave porque lo puedes conseguir, pero terminas atándote a un punto donde realmente se te complica la vida. Por eso te digo de ir a la página del fabricante, porque si a ti, vamos a decir que tú estás entre, voy a poner un ejemplo, entre Lincoln y Lexus, un ejemplo. Vas a la de Lexus.com, Lincoln.com, mira los modelos, mira lo que te gusta, pum, 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 mira los pagos, más o menos, aproximado. Ya tú tienes una idea de lo que paga el carro. Tú no puedes venir con una idea de $300 cuando tú estás comprando un carro que paga $800. Claro. ¿Sabes lo que te digo? Porque es una idea. Pero bueno, ya tú tienes una idea, ya tú sabes. Entonces ya con esa idea tú te haces un budget. O sea, esto es lo que voy a pagar. Porque lo que pasa es que cuando llega al concesionario a veces, ay, vamos a ponerle techo, y vamos a ponerle navegación, y esto y lo otro. Y lo que antes costaba, vamos a decir, $400, $500, cuesta $700. Y eso es lo que pasa cuando tú no tienes una disciplina a nivel de compra. Y es muy importante establecer ese budget, ese número, que puede ser un rango también. No es un número, el número está en piedra. Tú puedes decir, bueno, me voy a gastar de $500, $600. Puede ser un rango. Pero ya tienes una disciplina, que a lo mejor pueden ser 610 o 528. Lo que no pueden ser es 825, porque después vas a tener problemas pagando. Bueno, establece si es un carro nuevo o un carro usado. Eso es fácil de hacerlo, porque bueno, tú sabes lo que tú quieres, tú sabes lo que puedes comprar, tú sabes lo que tú puedes afford, sabes lo que tú puedes pagar. Tienes que hacer, esto es una parte muy importante de la compra, Ana, la investigación previa a ir al concesionario. Yo creo que eso te ahorra muchísimo dolor de cabeza,
te ahorra malos momentos, te da muchísimo knowledge de lo que tú quieres, te da conocimiento de lo que tú quieres y de lo que vas a ver. Y también, por supuesto, te da una idea clara de dónde vas a ir a verlo. Entonces, hacer la investigación premia es muy fácil. Simplemente, hoy en día, ya te sientas en la sala de tu casa, entras a cualquiera de las páginas que tú usas, Google o cualquier, Yahoo, cualquiera de las páginas que tú usas, y haces tu búsqueda. Empiezas por el fabricante, después buscas los concesionarios que te quedan más cerca o que tú conoces o que por alguna razón tú quieres ir. Miras el inventario, te aseguras que tiene el carro que estás buscando. Puedes hacer un contacto previo con el concesionario para que te dé unos números preliminares antes de llegar, o que te dé números finales también. Oye, ¿cuánto me sale este carro? Mándamelo todo. Eso es antes de llegar al concesionario. Y hacer todo este tipo de investigación, no ya en el concesionario, sino antes de llegar, porque eso te ahorra tiempo, te ahorra dinero y también te da efectividad en el proceso. Y te hace el proceso mucho más agradable. No, y yo creo, Luis, pues también te ayuda a asegurarte que vas a comprar donde quieres comprar, porque hay números ocultos. Por ejemplo, a veces hay concesionarios de la misma marca, pero hay un concesionario que tiene más dealer fees, más... más gastos específicos que cobra ese concesionario, que a lo mejor uno no lo sabe. Y si tú haces tu tarea previa, tú puedes decir, ah, no, pero es que en este, pues lamentablemente para lo que yo estoy buscando no me conviene. Mira, ese ejemplo que tú has dicho es perfecto. Hay Dealer Ford, no voy a decir Lincoln, porque nosotros somos los Dealer Lincoln en Miami, pero hay Dealer Ford en Miami que cobran el doble de los Dealer Fee que yo cobro. Entonces te puede vender más barato el automóvil, pero en vez de cobrarte $895, te cobran $1,900. ¿Sabes lo que te digo? Y te venden $400 más barato y de todas maneras te están vendiendo más caro. Por eso es importante no solo el precio del carro, que yo siempre lo digo, sino el número final. El número final es importante. Y no es importante, fíjate, no es que el vendedor te lo mande en un texto, porque después te dice, no. Mándame un buyer's order con mi información, que ya yo te la di, mi información, y los números finales, un purchase order, una orden de compra. Mándamela con todo y ya la tienes en la mano, ¿sabes lo que te digo? Que a veces es completamente imposible conseguir eso, Luis, yo no sé por qué, pero uno va a un dealer y uno le dice, bueno, ¿en cuánto me sale esto? Dame la cotización final y, a veces es muy difícil. Bueno, aquí se lo damos a todo el mundo, a todo el que me lo pide, inclusive por teléfono. Le damos los números y se los mandamos. Y si le quiere nosotros llamamos un worksheet, que en realidad son números completos, pero no es puesto ya un buyer, porque para el buyer, para hacer un purchase, necesitamos toda tu información también, porque eso lo genera el sistema y te pide cierta información tuya. A veces el cliente no quiere dar toda esa información y no hay problema. Le damos lo que se llama un worksheet, que es lo que usamos nosotros trabajando en negocios, que ahí tiene todos los números igual, pero no lo tiene de una forma oficial que lo tiene en una orden de compra. Y entonces tú puedes coger esos números. Cogiendo esos números, ya tú tienes una idea exacta de lo que tú, de dónde vas, claro, de lo que quieres y, por supuesto, de lo que vas a pagar. Eso es muy importante. Una cosa muy importante también antes de tomar la decisión o en el proceso, y todos los datos, que no lo estoy dando en orden, sino los datos son parte de un proceso de comprar. Una de las cosas muy importantes es saber tus necesidades, ¿sabes? Sí. Muchas veces viene una mujer y se compra un convertible y tiene 3 hijos. Bueno, ¿cómo es? ¿Sabes lo que te digo? Porque te encanta. Oye, que este es el sueño de mi vida. Yo de que era niña soñaba tener un pam, y después te das cuenta que hiciste un error. Porque los muchachos no están seguros, porque no caben, porque están apretados. Muy importante reconocer tus necesidades. Si tú el carro lo necesitas para trabajar, tienes una necesidad diferente. Si tienes una familia de 6, tienes una necesidad diferente. Si eres una persona soltero, solo, tienes una necesidad diferente. Claro. Entender tus necesidades y basar tu búsqueda en tus necesidades. Pasa todos los días, Ana, ¿te parece que no? Pasa todos los días que alguien viene, se compra un auto y después viene a los 4 meses y te dice, no, es que esto no me sirve porque mi familia es muy grande, o porque me compré un Navegator y yo soy yo solo. ¿Sabes lo que te digo? No hay, a veces nos cuesta dinero el no entender nuestras necesidades. Y saber nuestras necesidades es muy fácil. ¿Quiénes somos y qué carro necesitamos? Claro. Yo, si tengo una familia de 4, no me puedo comprar un carro de 2 puertas. Es complicado, es incómodo, no tiene el espacio. No, igual que si vives muy lejos y sabes que vas a manejar una X cantidad de millas elevadas, no puedes arrendar el carro. O si lo arriendas, no lo tienes que arrendar. Saber que tienes que arrendarlo por más millas que la que son estándar. Si tú tienes un problema con la gasolina, con el costo de la gasolina, que todo el mundo lo tiene hoy, tienes que tener eso en cuenta también, que qué tamaño. No te puedes comprar un carro grandísimo, que cuando tú eres solo y lo que va a hacer es quemar gasolina por gusto, ¿no? Claro. Así que esto es el conocer tus necesidades. Creo que esto es una parte muy, muy importante de el proceso, porque eso te ahorra dinero, te ahorra tiempo y también te hace mucho más efectivo a la hora de comprar y te hace una compra mucho más duradera y mucho más tailor
hecha a la medida de lo que tú necesitas. Bueno, y creo que también cuando tú vienes, en vez de tener que ser sujeto a que el vendedor te presente varias opciones, si ya tú sabes lo que tú quieres, lo que estás buscando, tú le dices, esto es lo que yo quiero. Y ahí te ahorras muchísimo tiempo. Bueno, hoy en día sí, eso es lo que pasa, que la persona, el consumidor, está sumamente educado. Y al consumidor le es muy fácil saber exactamente lo que quiere antes de venir. Y eso es responsabilidad del consumidor. Claro. No es consumidad, no es de que un vendedor te diga, no, lo que tú necesitas es esto. No, yo no necesito esto, yo necesito lo que necesito. ¿Me entiendes? Y eso es muy, no deja que nadie te guíe ni te ponga en algo por emoción, a veces por emoción, por otros factores, que no sean los factores de tu necesidad. Hay algo, otra cosa muy importante. Hay personas que se compran un auto y ni siquiera lo manejan. Ya. Oye, este es que yo quiero, y se, la emoción, pum, pum, y manejan el carro. Después maneja el carro y se da cuenta que no le gusta, o que le hace ruido, o que no es cómodo. Hay muchas razones por las cuales un carro le puede resultar problemático si no lo maneja y si no lo conoce. So, yo siempre recomiendo no solo una prueba de manejo, pero también recomiendo una prueba de manejo que tenga profundidad. Cuando digo profundidad, estoy hablando de sentarte en el asiento adelante del chofer, manejar por un rato, cambiar el asiento, sentarte atrás donde va los pasajeros y ver si tú tienes silla de niño, saber que la puedes poner. O sea, una serie de situaciones que la prueba de manejo exacta te da una idea mucho más exacta de cómo aprovechar todo lo que tiene el carro y cómo decidirte por un carro realmente y cómo estar. Porque un carro te puede gustar mucho, pero a lo mejor cuando tú lo manejas, coño, esto no, claro. No camina como yo quiero. O tiene mucha fuerza, o tiene poca fuerza. O no frena bien, o los ruidos de la carretera son muchos. Yo a veces me monto en carro y no voy a decir nombre ni nada, ¿no? Pero a veces me monto en carro y me doy cuenta que no estoy en un lingo, ¿sabes? Porque siento la carretera que parece que estoy, tú sabes, rayando la carretera. Entonces, ese tipo de cosas, claro, y esto no quiero, la mayoría de los carros mass market, ¿sabes? Carro normal por 20,000 pesos, todos son parecidos, Kia, Toyota, Honda, Nissan, algunos Ford también. Así que tú sabes, no es que es parte del concepto, pero te digo, cuando tú vienes de un carro como un Lincoln, claro, o un Mercedes, un carro de lujo, cuando llegas a eso te da, tú sabes, te da un salto y dices, bueno, esto no es lo que es. Otra de las partes muy importantes es la parte del financiamiento. Porque en financiamiento no solo tú tienes que tener una idea de cómo está tu crédito. Y hoy en día es fácil. Hoy en día hay muchísimos... Muchísimos bancos y las tarjetas de crédito de todas los bancos te dan un reporte de crédito y tú sabes cómo está tu crédito. Yo te diría que 625, 630 hacia arriba es un crédito que puedes conseguir un tier 1 en cualquiera de... Vaya, y hay otra, siempre digo que hay otros factores, no solo es el punteaje. A veces tienes 580 y también coges un tier 1, no tiene ningún problema. Pero bueno, es un crédito que te vamos a dar el mejor interés posible. Y tú tienes que saber más o menos cuál es lo que es un interés competitivo. O sea, no es llegar aquí sin una idea, porque también eso te puede hacer... No te puede hacer realista tu búsqueda. También hay productos que te ofrecen en financiamiento que son importantes. Por ejemplo, el GAP. El GAP es un producto que es un seguro que te cubre la deficiencia entre lo que vale tu carro y lo que tú debes. Que a veces uno no se da cuenta, pero cuando uno compra un carro es muy común, bueno, por lo menos en la época de antes, entrar en lo que se llama un upside down, de ver más de lo que vale el carro. No, y lo que pasa con eso es que, por ejemplo, tú tienes una pérdida total o tienes un robo, cualquiera de las dos cosas. Y el seguro solamente paga lo que dice el libro, no lo que tú debes. Ya. Entonces, a lo mejor puede haber una diferencia de 6, 7, 8 mil dólares. El GAP te lo cubre. Eso nada más que lo debes comprar si tú estás poniendo un down payment normal. Si tú pones un down payment grande de un 40%, un 30%, no necesitas un GAP porque siempre vas a estar en una posición de equity. El saber eso. La garantía extendida es realmente qué tiempo tú te quedas con el carro. Si tú compras un carro, para ponerte un ejemplo, un Lincoln, nuevo, y tú lo usas por 4 años, tú no necesitas garantía extendida. ¿Por qué? Claro. Porque lo vas a usar 4 años o 50 mil millas, lo que transcurra primero, lo entregas y te va. Si tú te quedas con el carro 6 o 7 años, necesitas garantía extendida. Y esas garantías extendidas las puedes comprar después, así no las compras el mismo la día. Las puedes comprar después, pero lo que pasa es que los precios cambian. A medida que el carro coge más millas, el precio es más alto. Ya. A medida que, como todo, la inflación sube, suben los precios de la garantía. So, si tú vas a comprar un carro nuevo y te quedas con el auto, vamos a decir 5 o 6 años, yo recomiendo a todo el mundo una extensión de garantía porque te sale muy barato a la hora de comprar el auto nuevo y te garantiza que ese es el precio hasta dentro de 6 años. Pero acuérdate lo que ha pasado en los últimos 2 años, que una docena de huevos valía 2 pesos y ahora vale 6. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, y eso mismo, no exactamente igual, pero con la garantía extendida ha habido también aumento. Entonces, si tú esperas comprarlo cuando lo necesitas, a lo mejor no lo puedes pagar, ¿entiendes?
o a lo mejor no tiene mucho sentido. So, la, y cua, a medida que las millas de carro van subiendo, tu garantía extendida va subiendo, porque claro, el carro tiene más riesgo de romperse. Así que todo esto es importante. La garantía extendida yo creo que es un punto súper vital en todo esto. Y creo que es uno, para mí es una de las cosas más importantes cuando tú te quedas mucho tiempo con un automóvil. Si lo que manejas son 3 años, no te hace falta y yo no la recomiendo. Así que eso es importante siempre, saber la parte de financiamiento, hacer tu estudio, saber tu crédito, saber tus opciones, porque yo creo que si sabes y conoces esa parte, pues no solo que ahorras dinero, pero también es mucho más fácil hacer un proceso sin sufrimiento en un concesionario. Claro. Mucha gente se quejan de que mucho tiempo, de que sufren mucho, pero vienen sin la preparación adecuada, no saben el carro que quieren, no saben nada de eso, y eso le cuesta un trabajo tremendo a la hora de hacerlo. Otra de las cosas que yo siempre le digo a todo el mundo es que todo el mundo tiene que saber que en cualquier momento del proceso, te puedes parar e irte al concesionario. Wow. Sí. En cualquier solo momento. Antes de firmar. Hasta inclusive yo te diría, sí, ya cuando firme el contrato y el carro te lo prepararon, ya es un problema. Pero hasta 5 minutos antes de firmar el contrato te puedes parar y irte. No, hasta un segundo antes de firmar el contrato te puedes parar y irte, no hay compromiso ninguno, nadie te debe poner presión. Simplemente, oye, lo voy a pensar, no estoy seguro, regreso, pum, pum, y te puedes parar y irte. Eso es importante. Wow. Que todo el mundo sepa que en todo este proceso una persona se puede parar. Y te voy a decir algo más legal que, bueno, a lo mejor la gente no lo sabe. Tienes que tener posesión del automóvil para que sea una venta legal. Quiere decir que inclusive lo que tú dijiste, firmas el contrato, pero nunca te montaste en el carro para llevártelo, lo puedes romper también. Wow. Así que todas esas cosas pueden pasar. No, y eso es súper importante, Luis, porque a veces realmente uno se deja presionar un poco. Y entonces yo creo que la clave que la gente tiene que entender es que si usted no está seguro, váyase. Porque lo importante es que usted haga una compra y esté seguro de lo que esté comprando y esté conforme con lo que está comprando. Qué horrible sensación tú salir de un dealer y de pensar por qué compré este carro. No, y eso pasa muchísimas veces. Eso pasa mucho, créelo o no. Pasa más de lo que uno piensa. También desde el principio, porque a veces hay una idea que es equivocada, que es que la gente piensa que no, yo voy a guardar, no le voy a decir que yo tengo un trading, que yo tengo un cargo de entregar hasta el final. Porque hoy en día eso no es. Tu carro vale lo que vale, yo le voy a poner lo que vale y eso es lo que vale. ¿Sabes lo que te digo? Antes, después, during, o si me lo vienes a vender sin comprarte ningún carro. No va a haber ninguna diferencia, yo no voy a manipular el costo de tu carro para ponerle más o menos al otro. Sí, porque la gente lo que decía es que antes tú le bajabas, o sea, como sí, que... Sí, bueno, que tú, si sabían que tenía un trade, le podías poner menos, esto y lo otro. Realmente eso es algo que, es algo del pasado, eso se hizo por mucho tiempo, pero hoy el mecanismo y los sistemas que usamos no te permite hacer eso. Básicamente, yo te voy a dar el ACV de tu carro en cualquier momento del proceso y va a ser el mismo. Eso no quiere decir que si yo tengo que ponerle 500 pesos más a tu carro, porque a lo mejor para hacer un negocio, a lo mejor para llegar a un número que tú quieres, lo voy a hacer. Pero tu carro vale lo que vale, ¿sabes lo que te digo? Sí. No es algo que muchas veces las personas se piensan que, tú sabes, no, yo no le digo que tengo un carro, eso no tiene importancia ninguna. También quiero decir que los últimos días del mes son muy importantes, porque a veces... La gente piensa que no, pero yo tengo entendido por personas cercanas que vendía carros que la mejor época es los últimos días del sí, mes. Sí, bueno, la realidad es que al final... Tú sabes, mira, el mundo ha cambiado con este lío de que no hay inventario. No importa ahora mucho, de verdad. Pero normalmente siempre, los últimos días del mes, el manager, el vendedor, el proceso está más cerca del cliente. Es decir... Tú quieres empujar para llegar a tus números, para tus bonos, a tu esto, a todo lo otro. Entonces, el vendedor va a empujar al manager, el manager va a empujar al general manager al dueño. Claro. Y es un proceso de... So, yo creo que sí que es efectivo eso. Eso que hay de que el último día del mes, yo creo que eso es efectivo. Y creo que en muchos aspectos funciona tremendamente. Otra cosa que es importante, siempre lea todos los papeles que firma. Es importante. Claro. No tiene que leerlo completo, que sería pasarse un día, pero tiene que saber que un odómetro tiene que decir las millas que tiene el carro. Usted tiene que saberlo y usted lo firma. No tiene que leer todo el papel completo, pero tiene que saber. Y tiene que leer los papeles importantes. Por ejemplo, en el contrato, el interés que le están poniendo, los fees que están pagando. Todo ese tipo de cosas está desglosado en el contrato. No es firmar un papel y después venir y decir, oye, ¿pero qué pasó aquí? ¿Cómo que mi pago? Siempre lea con cuidado sus papeles y esté seguro de lo que está comprando, porque eso es una parte súper importante del proceso. No, y también, Luis, ahora que tú lo mencionaste... tener la cifra con impuestos, porque a veces uno piensa, no, que el carro son 400, pero se te olvidó que son 428 si le pones el 7% de impuesto. Definitivamente. Mira, y también, para no cerrar el segmento, porque ya
una de las cosas más importantes también es asegurarte de, si estás comprando un auto nuevo en este caso, asegurarte de qué tipo de rebate, qué tipo de incentivo tú puedes calificar. Claro. Y eso lo puedes preguntar, porque mira, nosotros tenemos a veces incentivos para policía, para first time responder. Tú sabes, hay una, claro, para estudiantes, pero la gente no sabe. Para estudiantes, la gente no sabe y nadie pregunta y no te lo aplican. Eso es importante, que cuáles son, para quién tiene, y entonces ya conoces esa parte y eso lo puedes aplicar en tu compra personal. Bueno, Luis Somano, muchas gracias por esa información. Recuerden que pueden visitar Doral Lincoln en la 90 Avenida 12, calle del Northwest, Lincoln of Cutler Bay en el Turnpike y la 186 calle, y Fort of Kendall en la US 1 y la 155 calle. Pueden pasar hoy, incluso pueden llegar a las 8:59 de la noche y salir manejando. Esa es la promesa que le hace el señor Somano a todo el mundo que quiera comprar un carro en uno de estos concesionarios. Vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con más de Detrás del Volante. Volvemos. Ya regresamos, estamos viendo Detrás del Volante. Detrás del Volante. Ford of Kendall, the place where you have the choice. We not only treat you like family, but our service and inventory is the best in town. We also make it easy for you to choose your vehicle directly from our showroom. Or you could build it from home and save money too. Come by and see our entire Ford lineup. Like this brand new Ford Explorer with hands-free liftgate and room for the entire family. Come by Ford of Kendall, just south of the falls on US 1. At Doral Lincoln and Lincoln of Cutler Bay, you will find true luxury that defines your experience inside our stores. Our relationship starts after you buy or lease your vehicle from us. Our commitment is for life. Come by and see our entire Lincoln lineup. Experience the Lincoln Corsair with a turbocharged engine, the latest technology, where I love to listen to my favorite music with Apple CarPlay or Android Auto. We're ready for you at Doral Lincoln and Lincoln of Cutler Bay. We were born and raised in Miami. We are Miami. Miami. Hi, thank you so much for considering Ford of Kendall for your next vehicle purchase. I just wanted to let you know that we cater the buying experience to meet your needs exactly. We have three great options for you. Number one is to buy your car fully online, never step foot into our showroom, and we deliver the car to your home. The second option is to start the process online to minimize your time spent here in the showroom. And the third option is to come and enjoy the beautiful Ford of Kendall showroom. So for the fully online process, what I recommend is you head to fordofkendall.com. You could browse our new and pre-owned vehicle inventory. You could buy a new or pre-owned directly from the comfort of your home. If you don't find a new vehicle that works for you, go ahead and click our custom order button at the top of our website. You can design and choose a vehicle that works perfectly for you. You can also go ahead and complete your vehicle purchase directly from any mobile device, an iPad or a phone. Once you select your vehicle, you can either give us a call or chat with us online if you have any additional questions. If not, you can go ahead and click start the buying process. Through there, you'll be able to leave a deposit. You'll be able to submit your credit application if you're choosing to finance. And then we will go ahead, process the paperwork on our end and deliver the car to the comfort of your home or office, wherever you so choose. So with the hybrid option, you can choose to start the purchase process from the comfort of your home. You can select your vehicle. You can even go as far as submitting your credit and then just walk in to pick up your car. You can just select the vehicle. You can leave a deposit. There's many ways you can buy a car online. If you have any questions, chat with us or give us a call here at Ford of Kendall. We'll be so happy to help you. So the third buying option is for you to just walk directly into our beautiful showroom here at Ford of Kendall. You'll be greeted by one of our friendly greeters, and an experienced sales professional will be ready to help you. They'll go ahead and guide you, show you our new vehicle inventory, pre-owned vehicle inventory, what's on the way to our store if nothing here works for you. And if not, last option, they'll help you custom order the vehicle exactly to your needs and specifications. Any way you want to buy a car again, we'll help you here directly in our showroom. Visit us here at Ford of Kendall. Thank you so much for tuning into our video, and we want to make sure you buy your next vehicle exactly how you want, and hopefully soon you'll be driving away in a brand new vehicle from Ford of Kendall. Thank you. Hi everybody, Steve Smith, GM Ford of Kendall again. I want to talk a little bit about service today. We have grown our service department exponentially. We have hired numerous techs and additional advisors to ensure our 100% customer satisfaction to you.
Continuamos con Detrás del Volante. Detrás del Volante. Of some of the service specials we have, and we sell thousands of tires every month. So, you know, come on in and see us, take advantage of the coupons, and we love the fact that you're a great part of Ford of Kendall. Take care. Welcome to Ford of Kendall, the place where you have the choice. We not only treat you like family, but our service and inventory is the best in town. We also make it easy for you to choose your vehicle directly from our showroom. Or you could build it from home and save money too. Come by and see our entire Ford lineup. Like this brand new Ford Explorer with hands-free liftgate and room for the entire family. Come by Ford of Kendall, just south of the falls on US 1. At Doral Lincoln and Lincoln of Cutler Bay, you will find true luxury that defines your experience inside our stores. Our relationship starts after you buy or lease your vehicle from us. Our commitment is... Continuamos con Detrás del Volante. Detrás del Volante. Si me dan elegir... Oye, fíjate, te dije, mira... Tú la llevaste al plano urbano y mira, mira qué diferencia ella cantando esta música. Está muy bella esta canción. Esa canción, tengo que aparte, aceptarlo. Esa canción dice muchísimo. Para aquellas personas que no la han oído, escúchenla y procesen la letra, porque es una canción espectacular. Si me dan elegir entre tú y la... Yo me quedo contigo, siempre me quedo contigo. O sea, entre tú y la gloria, ¿oye esto? Si me dan elegir entre tú y la gloria, me quedo contigo. Me gustaría verte romántico, porque ya esto es un nivel elevado. Bueno, Luis Humano, muchas gracias por esa canción para adornar nuestro programa. Y ahora vamos a hablar de una película que se estrenó a nivel nacional en Estados Unidos, que se llama Jezebel. Es una película que habla sobre la sociedad en decadencia y pues desde el punto de vista de varios jóvenes. Y tenemos en línea en este momento a Hernán Chávez. Él nos saluda desde México y él es el director de esta película. Así que Hernán, bienvenido a Detrás del Volante. Hola, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, por favor. No, mira, sí debo aclarar que la película se está estrenando ahorita en todas las salas de Venezuela y ya pronto se va a estrenar en Estados Unidos. Yo leí estreno nacional y me confundí, pero muchas gracias. No te preocupes, Que estamos haciendo la promoción para cuando se estrene en Estados Unidos. Me parece. Y también hay mucha gente en Venezuela que lo escucha, así que esta promoción vale, pero y brutal. ¿Sabes qué, Hernán? Antes de hablar de la película, tengo el tráiler preparado porque así nosotros pues nos aterrizamos un poco en la trama de esta película. Vamos a escucharlo. I pick up garbage for a living, pal. Smeared and cleaned up the streets. You mind your business, I'll mind mine. I don't believe you! Bueno, ese maestro. Sí, no, es que creo que tuvo un problema nuestro operador porque esa no es la película, porque es en español. Es la primera diferencia, que es en español. Este era El Padrino, yo creo. Sí, no, esta era otra película definitivamente. Déjame yo ver si puedo resolver ese problema, Hernán. Pero mientras, vamos hablando un poco de la trama de esta película, Hernán. Yo entiendo que esta película se basa en un libro que ya había escrito un autor venezolano. Sí, señora. El título es también el mismo, es una novela de Eduardo Sánchez Rugeles, con el cual trabajamos muchísimo para el guión en año y medio, y pues el guión nada más. Y se trata básicamente, es un thriller psicológico. En Europa la definen como thriller psicológico sexual, muy cruda, muy fuerte, políticamente incorrecta, es una idea de asesinato, de investigación, de final sorprendente. O sea, a quienes les guste el género, realmente es una película que los va a mover bastante. Yo le pregunto, ¿qué tan difícil hoy en día es hacer una película y poder estrenar una película en Venezuela? Bueno, es difícil, la verdad. Hacer una película es difícil, sobre todo cuando es una película independiente y no hay grandes estudios atrás. Es un trabajo arduo,
no imposible, pero arduo, con mucho esfuerzo. Y este proceso de poder ubicarla en distintas partes del mundo, por ejemplo, te va a estrenar en Alemania, en Austria, en Suiza, en Bélgica, en Corea del Sur, ahora en Venezuela, ya para Estados Unidos, en fin. Todo este trabajo, te juro que es casi que más difícil que filmar y no, hacer la película. No, no lo dudo. ¿Y esta película ustedes la grabaron hace cuánto? Empezamos el rodaje en 2018 y terminamos el año pasado. Todo el grueso se filmó en dos etapas, digamos. La película tiene una diferencia de tiempos, o sea, tiene un presente y un pasado. El pasado ocurre en el 2017 y el presente ocurre en 2016. Perdona, estoy escuchando a alguien que me distrae mucho. Y el presente de la película ocurre en 2033, entonces hay una diferencia de 15 más o menos años, donde el actor tuvo que hacer un cambio físico importante para interpretar al mismo personaje durante distintas épocas. Entonces filmamos en una primera etapa, paramos varios meses, continuamos con la segunda etapa, nos toma la pandemia y pues hasta el año pasado pudimos concluir varias cositas que nos faltaban. Hernán, bueno, aprovechando, disculpar nuevamente que el trailer no era el correcto al arrancar la entrevista, creo que ahora sí lo tenemos. Vamos a ver si tenemos suerte. Sí, yo tengo fe que sí, vamos a escucharlo. Por favor, vean. La memoria, ¿no? Uno recuerda lo que quiere. Como quiere. ¿Qué año fue eso? 2017. Forense en marzo del 2017. Algo así. Elena Blum, ¿recuerda ese caso? De bolas que lo recuerdo. La revolución se acabó, ¿qué importa? Si no pasa nada, entonces no va a pasar nada ahora. Porque aquí no es justicia. Justicia. Te van a matar como un pendejo y a nadie le va a importar. Eso depende de nosotros. Depende de nosotros. ¿De quién depende? De ti, de mí. Solo quiero saber qué pasó. Fue muy confuso. ¡Erika, te colgó! Lo que está pasando aquí no tiene nada de chistoso. Dime que me amas. Te amo. ¿Y tú, él? ¿Yo qué? Coño, ¿qué vas a estudiar? No sé. Me voy a dedicar al porno. Erika. Así se va a llamar mi página. Y esa vez. El diario de la pequeña Eri. Soy serpiente, ya tengo el conejo entre mis dientes. Hermano, sobre, mira que está dicha. Ahora sí logramos y creo que el trailer okay. sí nos ayuda sí, mucho sí. A aterrizar. Perdona las groserías, se me olvidó advertir. No pasa nada. Hernán, yo le pregunto, hasta cierto punto lo que trata esta película, pues todavía no la he visto, es dibujar un poco lo que se vive en el país. Bueno, mira, no, realmente la trama básicamente se trata de la maldad, es un retrato de la maldad, de la manipulación, de la mentira, es bien cruda en ese aspecto, y el aspecto político, obviamente, al ser una película venezolana ambientada en distintas épocas, sobre todo en el 2017, cuando son jóvenes, tiene esa aura política y social que la rodea, pero es una historia universal, y una historia además que yo te puedo asegurar que tú la ves y te vas a sentir de alguna manera identificada, porque es algo que pasa un poco no solo en Venezuela, sino en todas nuestras sociedades en distintas partes. Entonces, la trama no es política, pero obviamente que la impacta. Bueno, Hernán, la mejor de las suertes con este estreno en Venezuela. Y para llegar a Estados Unidos, ¿piensan llegar a salas de cine o la idea es llegar a una plataforma de estas que hoy en día yo... No, queremos hacer el recorrido en las salas de cine, estamos en plena conversación, tenemos un agente de venta que está negociándola, cada país es una negociación distinta, la región, en fin, lleva algo de tiempo, pero por supuesto que estamos buscando la primera participación en salas de cine, donde yo creo que una película, no solo de esta naturaleza, sino en general el cine, debería ser visto primero que nada.
Bueno, ahí tiene una opinión como director. Es decir, usted es de los que está en contra de cuando dicen esta película la estrenamos al tiempo, en una plataforma no, y en el cine. No, estoy en contra. Me parece fabuloso la posibilidad de tener el streaming porque la podemos ver y no hay que esperar tanto a que llegue a las salas de cine. Y una historia, porque en definitiva es una historia que te puede impactar tanto en tu televisión o en el celular o como sea, pero sí me gusta que la película vaya al cine, porque el cine como experiencia es muy distinta al estar en tu casa. Es una experiencia social, como ir al teatro, como salir, vestirse, ir con amigos, reírse porque alguien más en el público se rió, llorar porque ves a la persona que tienes al lado llorando, en fin. Es una experiencia social que te hace concentrarte mucho más en la película y además vivir una experiencia grupal que me parece increíble. Bueno, ahora sí, Hernán, muchas gracias por tu tiempo hoy aquí en Detrás del Volante. La mejor de las suertes con Jezebel. Estaremos muy pendientes cuando se estrene ya aquí en suelo estadounidense. Por favor, gracias. Oye, y los invito a seguir la película en las redes, si me lo permites. Sí, claro que sí. @ Jezebel Film, todo pegado, con J y con C. Nos pueden seguir ahí y estar atentos cuando se va a estrenar en cada país. Claro que sí, perfecto. Muchísimas gracias, Hernán. Feliz sábado. Y muchísimas gracias a los dos, suerte. Mucha suerte, Ya regresamos con más de Detrás del Volante luego de esa pena con el director, pero creo que nos perdonó, Luis. No, sí, yo creo que sí. Yo creo que esto no va a ser un pecado que tengamos que confesar en el futuro. Vamos a escuchar un poco más de música y ya regresamos con más de Detrás del Volante. Volvemos. Ya regresamos, estamos viendo Detrás del Volante. Detrás del Volante. Lincoln and Lincoln of Cutler Bay, you will find true luxury that defines your experience inside our stores. Our relationship starts after you buy or lease your vehicle from us. Our commitment is for life. Come by and see our entire Lincoln lineup. Experience the Lincoln Corsair with a turbocharged engine, the latest technology, where I love to listen to my favorite music with Apple CarPlay or Android Auto. We're ready for you at Doral Lincoln and Lincoln of Cutler Bay. We were born and raised in Miami. We are Miami. Welcome to Ford of Kendall, the place where you have the choice. We not only treat you like family, but our service and inventory is the best in town. We also make it easy for you to choose your vehicle directly from our showroom. Or you could build it from home and save money too. Come by and see our entire Ford lineup, like this brand new Ford Explorer with hands-free liftgate and room for the entire family. Come by Ford of Kendall, just south of the falls on US 1. Continuamos con Detrás del Volante. Detrás del Volante. Seguimos aquí en Detrás del Volante. Un día lluvioso, un sábado lluvioso, transmitiendo en vivo desde Doral Lincoln. Pero no tenga miedo, aquí está echado, así que usted puede venir, probar los carros, ver los modelos sin ningún tipo de problema. Pueden visitar este concesionario, pueden ir al Lincoln of Cutler Bay en el Turnpike y las 186 calles. Si usted vive hacia el sur del condado, si vive en la zona de Kendall, este concesionario le va a quedar mucho más cerca y es el más lindo de todos. No digan que yo les dije. Y mira, Luis Omano, antes de irnos tenemos otro temita pendiente, porque es que yo leo mucho sobre un tema de un proyecto de ley que podría facilitar la compra de un carro eléctrico, pero parece que hay ciertas marcas que no están de acuerdo. Óyeme, fíjate, primero la ley esta empieza con un título que me parece un título un poco complicado. Inflation Reduction Act. Sí. No hay forma de reducir la inflación gastando muchísimo más. Eso no es como se reduce la inflación. Pero bueno, yo no soy un analista económico, no voy a venir a eso, pero sí te voy a decir que muchas de las marcas nos se preguntan, bueno, ¿por qué esto es un acto que va a llevar al Congreso una ley que le va a dar a ciertos automóviles $7,500 de crédito? No te dan el dinero, es un crédito en contra de lo que tú pagas.
Ya. Todo el mundo tiene que entenderlo porque... Yo sí, a veces, porque a veces la gente cree que va a recibir un cheque. Que va a recibir casa. Un cheque, no, no hay cheque. Eso, por ejemplo, si usted tenía que... Si usted cuando... Si usted paga $15,000, va a pagar $7,500, va a pagar la mitad. Si paga $27,500, va a pagar $20,000. Es $7,500 en contra de los taxes, que es mucho. Pero igual, porque, si usted paga, si usted tiene que pagar $1,500... ¿Qué pasaría ahí? No pagas nada. Ah, ok. Pero no te van a devolver. No ese. Te van a devolver nada. Ya. No pagas, o sea, es un nada. Crédito. Tú no, tienes es un crédito, crédito de $7,500. Y entonces, como crédito, tú lo puedes aplicar ese año y si no llega, o no llega. ¿Sabes lo que te digo? No es que... Y si te pasa, bueno, te van a dar $7,500 nada más. Pero lo que... y yo de verdad no entiendo 100%, que después voy a leer un poco más, a ver la semana que viene si traemos un poco más esto. No entiendo por qué algunos carros, el 70% de los carros que se fabrican, perdón, que se venden, no que se fabrican, que se venden en los Estados Unidos eléctricos. Y la pregunta es, ¿por qué unos sí y otros no? ¿Sabe? Porque claro. en este 70% hay carros importados, hay carros domésticos, pero también faltan carros domésticos y carros importados que no están incluidos en el bill. La razón, no sé cuál es. No sé por qué hay automóviles, y esto lo voy a averiguar, me comprometo que para la semana que viene le voy a traer esa respuesta, porque no entiendo por qué, si tú eres un fabricante de autos eléctricos y se le está dando un crédito de $7,500 al auto que tú compras... Sí, bueno, seguro, a lo mejor tiene que ver, no lo sé yo tampoco, pero me pongo a opinar, y a lo mejor tiene que ver con la cantidad de cómo están fabricando el carro, si se están rigiendo por ciertos temas, si a lo mejor están desarrollando la mayor parte del carro aquí en Estados Unidos. Debe haber alguna letrica chiquita ahí sobre por qué algunos carros están limitados o no. Mira, el año pasado hubo una ley donde de los $7,500 y sacaron a Tesla de eso. Sí, porque ya se lo habían dado mucho. Claro, porque tuvo muchísimos años, y esto es un sentido, ¿no? Pero quiero saber otros carros, ¿por qué? Que no llevan el tiempo en el mercado. Tesla empezó en el 2008, 2009, y empezó con ese programa, porque claro, uh-huh. el gobierno federal lo que ha hecho es impulsar y obligar a muchas, no obligar, pero dar un incentivo suficientemente grande para que una persona se comprara un carro eléctrico. Y Tesla lo usó por 12 años, 13 años, y entonces lo suspendieron. Pero ese es el caso de Tesla. Hay otros que no son Tesla y no califican. Habría que averiguar por qué. Esa es la tarea que nos va a hacer Luis Omar. Esa es la tarea que voy a hacer la semana que viene para meterme un poco más dentro de esto y saber cuál realmente es lo que hay dentro de todo esto. Otra cosa que voy a decir rápidamente. ¿Qué tiempo nos queda? Un minuto. Voy a decir algo rápidamente. Muchos de los carros eléctricos han subido vertiginosamente sus precios. La razón no sé exactamente cuál es, pero me imagino que es la línea de producción, que ha subido muchísimo los materiales, pero creo que todo tiene mucho que ver con la batería por la alta demanda. Fíjate qué cosa más curiosa, esto es una cosa, hay carros que han subido, bueno, Tesla subió creo que $15,000 el modelo 3, pero Ford, para poner una más que nosotros, subió $8,000 el Lightning, y todo han subido tremendamente. Eso me preocupa un poco, me preocupa, Ana, ¿cuánto affordable va a ser el futuro de autos eléctricos? ¿Sabes lo que te digo? Claro. Si esta demanda continúa y va a seguir subiendo, la demanda va a crecer, no va a bajar. ¿Sabes lo que te digo? Por las baterías. ¿Hasta qué punto nosotros vamos a poder ofrecerle a una persona que se levanta a trabajar todos los días y es maestro de escuela la oportunidad de comprar un carro eléctrico? ¿Sabes lo que te digo? Una persona que vive de un sueldo y que está en un esquema que no puede gastarse $60,000 ni $70,000, que se puede gastar a lo mejor $30,000 o $25,000. ¿Cómo esa persona va a ser? Y esa es la parte que yo creo que no veo. Creo que todas las fábricas, todas, y no voy a poner, y todos los negocios en general, pero bueno, estamos hablando de la fábrica de carros, son oportunistas también. Y creo que en parte de esta subida no solo es costo de materiales, también hay un profit añadido aquí, seguro. Bueno, la alta demanda, supply and demand. Y eso es lo que ha pasado, y eso es lo que está pasando. Solo lo que te quiero decir es que no sé qué tiempo va a durar esto, pero creo que la demanda por batería no va a bajar, va a seguir subiendo. ¿Hasta qué punto nosotros podemos seguirle subiendo el precio a los carros eléctricos prácticamente todos los años y obligar a las personas a comprarlo? ¿Sabes lo que te digo? Claro. Muchas personas no van a poder comprarlo. Bueno, ahí tiene. Ahora sí nos toca despedirnos. Recordarle que pueden visitar Dora Lincoln, Lincoln of Cutler Bay o Ford of Kendall de lunes a sábado de 9 de la mañana a 9 de la noche o los domingos de 11 de la mañana a 7 de la noche. Nosotros nos vemos y nos escuchamos el próximo sábado. Hasta la próxima. Hasta la semana que viene. Un abrazo.